vamos a hacer una idea súper buena para comer en la noche, porque es una receta que es muy baja en carbohidratos. Es rico, es rápido y es fácil de preparar. Pescado y verduras. Vamos a comenzar pelando nuestra zanahoria. Con el mar que tenemos, es el colmo que los chilenos no consumamos más pescado. Aparte, es una proteína de muy buena calidad y baja en grasas, mucho más que la carne. Yo elegí palitos, pero cada uno corta los vegetales como quiera. Vamos con el pimentón. Yo siempre les he contado que mi guagua es fanática del pimentón, pero déjenme mostrarles algo ya, la chochera máxima. Emma, ¿qué te robaste del refrigerador? ¡Qué rica! Ama el pimentón crudo. Para todas las que siempre me preguntan por Instagram sobre cómo hacer que los niños coman verdura, a mí lo que mejor me funcionó es dárselas enteras. Si tú le entregas a un niño una verdura o una fruta entera, por lo menos la mía funcionó mucho mejor que procesado, picado o molido. Brócoli. Picamos la parte del tallo para que no pierda como la forma de arbolito. Vamos por la coliflor. Lo mismo. Todas estas verduras son ricas en fibra. ¿Qué significa que tenga fibra? Que dan sensación de saciedad. Nos ayudan a que no nos dé hambre tan rápido. ¿Listas nuestras verduras? Es el momento de cocinarlas. Comenzamos con las verduras más duras, que son la coliflor y la zanahoria. Nuestro brócoli, siempre al final porque se hace mucho más rápido que las demás. Y el pimentón. Condimentamos con sal y orégano. Nuestro pescadito es una merluza. La merluza es un pescado que es bajo en calorías, tiene bastantes nutrientes y lo voy a condimentar con sal y estragón. El estragón pega perfecto con los pescados porque es como una hierba agridulce. Tomamos nuestro pescadito y siempre por el lado de la piel, porque eso va a ser lo que le dé el sabor. Por mientras que esto está listo, voy a mezclar aquí 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de mostaza. Esta va a ser la salsa para poner sobre nuestro pescado. Primero ponemos las verduritas, nuestro pescadito, nuestra salsita. ¿Me lo puedo comer todo este? Está muy rico.
Instagram sobre cómo hacer que los niños coman verdura, a mí lo que mejor me funcionó es dárselas enteras. Si tú le entregas a un niño una verdura o una fruta entera, por lo menos la mía funcionó mucho mejor que procesado, picado o molido. Brócoli. Picamos la parte del tallo para que no pierda como la forma de arbolito. Vamos por la coliflor. Lo mismo. Todas estas verduras son ricas en fibra. ¿Qué significa que tenga fibra? Que dan sensación de saciedad. Nos ayudan a que no nos dé hambre tan rápido. ¿Listas nuestras verduras? Es el momento de cocinarlas. Comenzamos con las verduras más duras, que son la coliflor y la zanahoria. Nuestro brócoli, siempre al final porque se hace mucho más rápido que las demás. Y el pimentón. Condimentamos con sal y orégano. Nuestro pescadito es una merluza. La merluza es un pescado que es bajo en calorías, tiene bastantes nutrientes y lo voy a condimentar con sal y estragón. El estragón pega perfecto con los pescados porque es como una hierba agridulce. Tomamos nuestro pescadito y siempre por el lado de la piel, porque eso va a ser lo que le dé el sabor. Por mientras que esto está listo, voy a mezclar aquí 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de mostaza. Hacer la salsa para poner sobre nuestro pescado. Primero ponemos las verduritas, nuestro pescadito, nuestra salsita. ¿Me lo puedo comer todo este? Está muy rico.